Everest RS. Yo me acuerdo que yo me enamoré del hook, de la canción, sí, de la melodía del coro. Me encantó. Yo creo que de todas las canciones, si estuviéramos juzgando esto en base a canciones, esta es una que yo seguro tuviera en una de mis playlists en Spotify, al igual que la de P-Boy en Friends. Yeah. Son como mis dos. Sí. Si estuviera juzgando la canción por el hook y porque la verdad se me hizo súper digerible toda la canción. Uh-huh. No sé, me encanta. Está padre, es como rap contra funk, ¿no? Sí. Rap sí, con exacto. Funk. Hablábamos, a mí me recuerda a los Tetas, ahí los Tetas de Chile, ¿no? Sí, sí. De Curiaqui, temática, no quiero decir light por no profunda, pero muy agradable, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Está cool, el video tiene muchos efectos especiales, está muy bien hecho el video. Sí. El video que mandaron de inscripción. Muy muy buena banda, muy buena canción también. Sí, me gusta. Sí, a mí me encanta la nos canción. Sorprendió también en vivo, suenan muy bien. Sí. A mí también me llamó la atención. Y nos acordábamos también un poquito de lo que platicábamos, del primer disco de Azul Violeta, esta parte como más, mucho más funkera que tenían, ¿no? Con cuando estaba sí, antes el vampiro. Exactamente. Y el que tocaba el teclado, ¿te acuerdas? Tenía como esta onda. Iván el Chavarrillo. Mucho más funkera, o sea, lo que decía ahorita, ¿no? Como sí, más Wind, Vampire y bueno, como decíamos, como lo de los Tetas o como, pues que es aspiracional a eso, o sea, a Parliament, a Funkadelic, a toda esta onda, ¿no? Sí.